Usted se preguntará, ¿qué hacemos en Tarma, la perla de los Andes, a 231 kilómetros de Lima? Aquí, frente a la tumba de un hombre, bien podría terminar una historia. Pero no, aquí comienza la historia de un hombre que, para bien o para mal, gobernó el país. Pero es más la historia de una época de grandes obras, de política, de fútbol y de mambo. El protagonista de esta historia es Manuel A. Odría. Ahí está. El 27 de octubre de 1948, un golpe de Estado terminó con el gobierno democrático del presidente Bustamante Rivero. De acuerdo a una afortunada frase de nuestro gran poeta Martín Adán, el Perú había vuelto a la normalidad. El general Manuel Odría fue el autor del golpe, o más bien del regreso a lo habitual, de ahí el nombre de su movimiento Revolución Restauradora. En realidad resulta un poco difícil saber qué fue lo que restauró su revolución, pero de lo que no caben dudas es que gobernó con mano dura, primero como jefe de la Junta Militar hasta 1950 y después como presidente constitucional hasta 1956. Asumo una vez más mi gran responsabilidad como gobernante ante mis conciudadanos y ante la historia, y lo hago lleno de satisfacción. Manuel Odría, al que le gustaba describirse como un serrano desconfiado, nació, como ya lo suponían, en Tarma en 1897. Hizo su carrera militar en la Escuela Militar de Chorrillos y se graduó con honores en 1919. Como oficial, tuvo un papel más que destacado en la victoriosa guerra con Ecuador en 1941. En el Perú de esa época, los éxitos militares eran buenas credenciales para aspirar a la presidencia, ya sea por una vía o por otra, de manera que el general no dudó pocos años después en ocupar la silla de Pizarro. Desencadena el golpe es, claro, la ruptura de Bustamante con el APRA, que eran los aliados, y entonces, claro, hay una especie de revuelta fallida de la naval, ¿no?, que supuestamente se rumorea que estaba relacionada con el APRA. Entonces es ahí donde Odría da el golpe, él era parte del gobierno. La idea ahora de este grupo de militares, que más o menos va a apoyar a Odría, es la de asumir el papel que los civiles no pueden. Esa es la lógica, una lógica típicamente militar. O sea, los civiles han fracasado en el gobierno y entonces es hora que los militares restauren la dignidad nacional. Esa es más o menos la idea. Conocido como el general de la alegría, Odría era muy aficionado al baile y al pisco, algo así como una combinación de jaranista consumado con militar riguroso. Le gustaba mucho la música criolla, pero también las marchas militares y sobre todo el mambo. Pachangueando te conocí, pachangueando veniste a mí. El ochenio fue el tiempo del mambo, del merengue, de la guaracha y las canciones de la Sonora Matancera. Junto con Odría, Lima entera escuchaba las canciones de esa gran orquesta nacida en la provincia cubana de Matanzas.
que los primeros aficionados conocieron escuchando los viernes, y solo los viernes, por las emisiones de onda corta de las radios Progreso y CMQ de La Habana, mucho antes de que sus discos llegasen por barco. Cuando yo quiero alegría, ahí me zumba la malanga. Estoy de noche y de día, alegre siempre con la pachanga. ¿Con quién bailaba Odría al mambo? Eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que doña María Delgado de Odría fue la inseparable compañera del presidente. Dama arequipeña proveniente de una familia trabajadora, doña María transformó el papel protocolar de la primera dama en un agente importante de acción social. María Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Creó la Navidad del Niño Peruano en 1948 y el Centro de Asistencia Social en 1951. María Cristina me quiere gobernar. En la época de Odría, creo que podríamos pensar un poco que hay un contexto internacional en el cual ya la presencia de la mujer en materia política es una presencia que se va dando con cierta fuerza, y con Odría hay también incluso la presencia de la esposa de Odría, la señora María Delgado de Odría, que va a tener un papel bien importante en toda la cuestión de ayuda social. Se le conoció como la Evita Perón peruana y tuvo gran popularidad, aunque no la suficiente como para ser alcaldesa de Lima, cargo para el que fue candidata cuando su esposo ya no era presidente. Algunos recuerdan hasta hoy su frase: no hay niños ricos ni hay niños pobres, solo hay niños. Durante los 8 años que Manuel Odría gobernó el Perú, lo hizo imprimiendo su sello personal. Aprovechando el boom exportador creado por la Guerra de Corea y con sus dos lemas salud, educación y trabajo, y hechos y no palabras, Odría buscó legitimar su régimen a través de las obras públicas que subsisten hasta hoy con plena vigencia. Uno de los principales pilares del régimen fue la educación, y la construcción de escuelas públicas fue tal vez el sello más importante del gobierno de Odría. En ese momento había la concepción de la mayor cobertura posible de alumnado, y es así como se construyen las unidades escolares. En segundo lugar, planes de estudio que son orientados para conseguir una formación de los alumnos encaminadas hacia una toma de conciencia de identidad. La ciudad de Lima comenzó a llenarse de grandes unidades escolares, como Melitón Carvajal y Bartolomé Herrera para varones y Mercedes Cabello de Carbonera para mujeres. Se construyeron además los locales de los centros para la formación de docentes, la Escuela Normal de Varones de la Cantuta, Guzmán y Valle, y la Escuela Normal Central de Mujeres de Monterrico. Además, se construyó un nuevo local para el Ministerio de Educación en el Parque Universitario, que fue el más moderno y alto de la época. Odría en ese sentido inaugura una forma, no inaugura, porque él en realidad se da cuenta de sus semejanzas con las de Leguía,
No, el tipo de gobierno dictatorial, el tipo de o sea, no reelección en el caso de Uribe, pero elección maniatada. Entonces él se da cuenta de su... Y claro, hace toda una política de construcción urbana. La diferencia tal vez con Leguía es que es una construcción urbana de tipo estatal. O sea, él hace unidades escolares, hace viviendas y hace ministerios. La construcción de hospitales fue parte fundamental de las políticas de salud implementadas por su gobierno. La construcción del Hospital del Empleado del Seguro Social en la Avenida Salaverry fue parte de este proceso. El doctor Edgardo Rebagliati Martins fue el encargado de llevar a cabo la obra que se inauguró el 26 de julio de 1956, cuando el régimen de Odría llegaba a su fin. Los trabajadores fueron otro objetivo importante en su gobierno. Y para ganarse su apoyo, Odría amplió el seguro social y lo hizo obligatorio. Además, creó el Ministerio del Trabajo y Asuntos Indígenas, que comenzó a funcionar el 27 de octubre de 1949, día del primer aniversario del golpe de Estado. Así, esta avenida, donde estaban el Hospital del Empleado y los Ministerios de Trabajo y de Salud, los tres creaciones suyas, se convirtió en el espejo del régimen. El Ministerio de Trabajo es una de las tantas obras que hizo Manuel A. Odría. Como muchos otros peruanos, yo siempre creí que Manuel A. Odría era Manuel Apolinario Odría, pero no es así. Hemos encontrado en su partida de nacimiento el nombre Manuel Arturo y en su partida de bautizo José Manuel Arturo Odría. Y entonces, ¿de dónde viene este nombre Apolinario? Francamente, no lo sabemos con certeza. Algunos dicen que es obra de sus enemigos políticos. Por eso el nombre Apolinario. ¡Ay, Apolinario! La creciente inmigración del campo a la ciudad convirtieron al problema de la vivienda en uno de los asuntos sociales y políticos más importantes de la década de los 50. Y Odría intentó solucionar continuando la construcción de unidades vecinales creadas durante el gobierno anterior. Así, se edificaron las unidades de Matute, El Rímac y Mirón. Él va a preocuparse por la infraestructura en materia de salud, la construcción del Hospital del Empleado, hospitales regionales, luego las unidades vecinales, tanto en Lima como en provincias, la construcción del Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía en la Avenida Bancay, el Estadio Nacional, y son obras que han quedado... que es una demostración de que estuvieron realmente bien hechas. La construcción del nuevo Estadio Nacional fue una idea del presidente de la Beneficencia de Lima, Miguel Dasso, que Odría, ni corto ni perezoso, aprovechó para su beneficio político. Para variar, se inauguró un 27 de octubre. La gran novedad del estadio no era solo su tamaño, sino sobre todo la luz artificial. En ese momento, el Estadio Nacional era uno de los más modernos de Sudamérica. Esto determinó que se le cediera al Perú la organización del Campeonato Sudamericano de 1953. Durante el ochenio se construyeron la mayor cantidad de hoteles de turistas de todo el Perú. Esos hoteles que hoy disfrutamos. Una pequeña anécdota. Regresando de un viaje de Tarma, Odría regresó molesto porque no encontró un lugar decente donde hospedar a sus ministros de Estado y amigos. Entonces llegó a Palacio y vio una hermosa maqueta y dijo, este es el hotel de turistas de Tarma. El arquitecto que se encontraba presente le dijo, no, señor presidente, pero este... no, esta se va para Tarma. Y así se hizo. Se construyó el hotel y el día de la inauguración, Odría felicita al arquitecto y le dice, felicitaciones, ha hecho una obra muy importante para mi ciudad.
el arquitecto le dice, sí, era originalmente este hotel de turistas para Iquitos. Bueno, lo hecho, hecho está. Otro detalle, ese segundo piso que ven es la suite presidencial. Adivinen quién dormía ahí. Pero no todo fue obras en el gobierno de Odría. Como toda dictadura que se respete, la del presidente Odría no estaba dispuesta a permitir ningún tipo de oposición. Es así que bajo el disfraz de la Ley de Seguridad Interna, se permitía a los agentes del gobierno perseguir, sin respetar derecho civil alguno, a todas las personas consideradas como conspiradores políticos. Con esa ley en la mano, fueron apresados los mayores dirigentes apristas, pero su líder máximo, Víctor Raúl Haya de la Torre, logró ponerse a buen recaudo y se refugió en la residencia del embajador de Colombia en la avenida Arequipa, donde permaneció durante años. Recién en abril de 1954, Odría cedió y dejó salir del Perú a Haya de la Torre. La persecución restauradora alcanzó también a Pedro Beltrán Espantoso, ilustre economista, hacendado y dueño del diario La Prensa. El señor Bretán ya hace pues La Prensa el año 50, que trae a todos los jóvenes esos que éramos entonces, ¿ya? Y hace un nuevo diario. Ese nuevo diario toma pues una línea totalmente, digamos, moderna, periodística, objetiva, y eso molesta a todos los gobiernos y más aún los gobiernos militares, ¿no? Odría lo toleró hasta que no pudo más, y en 1956, a poco de dejar el poder, ordenó cerrar el diario y apresar a Beltrán, acusándolo de conspiración. Nosotros nos defendíamos con los lingotes de plomo, ¿ya? Los lingotes de plomo eran pues la munición de... Y le defendíamos, pues, y le defendíamos, pero finalmente entraron, pues, ¿no? Y nos acorralaron, nos llevaron al Girón de la Unión, serían como las 11, 12 de la noche, algo así, ¿no? Y así como tú arrías carneros, nos llevaron así por el Girón de la Unión hasta lo que es hoy día el Sheraton, que era la penitenciaría. Abrieron las puertas, nos metieron así en 40 y tantos, ¿no? No contento con encerrar a Beltrán en el frontón, Odría allanó el Club Nacional para escándalo de allá venida menos aristocracia limeña. Quien se encargaba de sacar de la escena política a los opositores al régimen, apoyado en la famosa Ley de Seguridad Interna, era Alejandro Esparza Zañartu, el director general de gobierno, quien como en toda dictadura era el hombre fuerte detrás del poder. Era un director de gobierno bien eficiente, ¿eh? Yo me acuerdo, por ejemplo, que una manifestación que no quería que se realizara en la Plaza San Martín contrató una serie de taxis que dan la vuelta alrededor de la Plaza San Martín, entonces no se podía reunirla. De ese tipo de cosas era Esparza. Y ya que estamos hablando de funcionarios del régimen, bien vale la pena recordar a dos. El primero fue don Temístocles Rocha. Rocha fue quien trajo al Perú los carros rompemanifestaciones que fueron rebautizados popularmente como Rochabús, en honor a su apellido. El segundo fue don David Aguilar Cornejo, abogado criminalista, quien durante su época como ministro de Relaciones Exteriores retuvo la flota pesquera del multimillonario greco-argentino Aristóteles Onassis por pescar ballenas en aguas territoriales peruanas sin autorización oficial. Cuando
terminó su mandato, Manuel Odría siguió siendo un personaje importante en la política peruana, hasta el golpe militar de 1968, luego del cual decidió retirarse de la política y vivir apaciblemente en Lima hasta su muerte en 1974. Hechos y no palabras. ¿Les suena familiar esa frase? Fue una de las favoritas del general Odría. Como ejemplo, están las grandes unidades escolares. Parece ser que él mismo les puso el nombre, recordando a las unidades militares. El legado de Odría continuó mucho tiempo después de muerto en el Partido Uno, la Unión Nacional Odriísta. Hay algunos que piensan todavía que Odría es el mejor presidente que ha tenido el Perú. Otros simplemente lo ven como un dictador más de nuestra historia. Sea como fuere, sus hechos, 50 años después, todavía siguen funcionando. We'll be right back.